Señores periodistas, distinguidos invitados, acompañantes del presidente Felipe Calderón y miembros del gobierno peruano, el Perú recibe con alegría y con gran satisfacción la visita del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que nos honra con su presencia y que viene a fortalecer la ya muy sólida y antigua amistad de los pueblos de México y del Perú. Es para nosotros una oportunidad extraordinaria esta visita de Estado del presidente Felipe Calderón, largamente esperada por nosotros y cariñosa y generosamente ofrecida siempre por el presidente de los mexicanos. Por múltiples razones, nosotros representamos países civilización, países de origen cultural, y hay pocos pueblos en el orbe que puedan mostrar una similitud parecida desde el comienzo de su historia como la nación mexicana y la nación peruana. Pero en esta oportunidad, además de fortalecer nuestra relación histórica, venimos a proyectar hacia el futuro nuestra voluntad de trabajo. Gracias a la decisión del presidente Calderón, hemos suscrito ya un tratado de libre comercio con México, que abre oportunidades extraordinarias para el Perú y también para los mexicanos, de incrementar y multiplicar el comercio entre nuestras naciones, pero también de encontrar puntos comunes en la política social y en la política internacional. Gracias al presidente Calderón y a su decisión, hemos podido suscribir este acuerdo comercial y político, que de inmediato se ha traducido en un convenio para evitar la doble tributación entre nuestros países. Y lo que a nosotros y personalmente a mí nos llena de satisfacción es que México de esta manera fortalece su presencia latinoamericana más allá de Panamá. Siempre hemos querido que México esté junto con nosotros para trabajar económica y políticamente con esta querida tierra y esta gran nación. Y el tratado con el Perú es un paso más en esa afirmación. Pero no queda todo ello allí. La visita del presidente Calderón coincide también con la reunión que mañana sostendremos con los presidentes Piñera y Santos de Chile y Colombia, para construir y lanzar un acuerdo que nos vincula a los cuatro países en el trabajo de lograr una integración profunda, que abra paso a un libre tránsito de personas, de bienes, de servicios, de capitales entre latinoamericanos. Este es un hecho en verdad histórico, porque es un modelo nuevo de integración, no por la simple vecindad geográfica, sino por la identidad de principios democráticos en la política y democráticos en la economía y en nuestra comprensión de lo que es el mundo y lo que será en adelante en su interrelación y en su globalización. El Acuerdo del Pacífico, esta área de integración profunda de los cuatro países, significa una versión nueva de la integración. Es la integración del siglo XXI. No es una integración por hechos históricos solamente, no es una integración romántica, es una integración positiva, realista, activa y hacia el mundo, que estoy seguro permitirá además que esta nación formidable que es México, este gigante país,
se integre más con sus hermanos de Latinoamérica, que es como todos lo queremos. Un gran país con más de 112 millones de habitantes, que tiene 4 veces la población del Perú, pero produce 10 veces más que el Perú, por encima de 1.500.000 millones de dólares. Es un sólido aliado. Con la fuerza de sus empresas, con la potencia de su agricultura y con su vocación, gracias a su dimensión de país conductor, es un sólido aliado para el Perú, para Chile, para Colombia y para otros países que vayan integrándose en lo que en principio hemos llamado un acuerdo del Pacífico para la integración profunda. Representamos la modernidad del área del Pacífico, que es en este momento el área de mayor crecimiento y el área que sostiene el desarrollo económico del planeta, y representamos por eso una vocación de apertura hacia el mundo asiático, que estamos seguros significará en los próximos decenios un progreso y un avance muy grande para nuestras sociedades. Por eso la visita del presidente Felipe Calderón, nuestro dilecto y querido amigo, marca un cambio de escenario en nuestro continente. Vamos a consolidar una nueva forma de integración, abierta a que más adelante todos los países que miran el Pacífico, en lo que se llamó el Arco del Pacífico, se integren a este trabajo de integración profunda y podamos competir con fuerza y hermanados con las economías poderosísimas del Asia y de otras partes del mundo. Es un punto de inflexión y para nosotros, sentimentalmente, también sentir que México viene a integrarse, a sudamericanizarse, fortaleciendo Latinoamérica como concepto que nunca debe perderse para la integración. Por eso agradecemos mucho la presencia del presidente Calderón y nos comprometemos a seguir trabajando activamente en otros múltiples temas. Primero, en nuestra lucha común contra el narcotráfico, lucha en la cual nosotros admiramos y apoyamos el trabajo valeroso que se viene haciendo de lucha contra la violencia y contra el narcotráfico en México, y que puede, estamos seguros, mejorar en la medida que actuemos unidos. Estoy seguro que compartimos también nuestra voluntad de paz, de seguridad, de cooperación entre los países latinoamericanos para cerrar el capítulo del armamentismo y de los gastos innecesarios en defensa, como si tuviéramos enemigos alrededor cuando solamente debemos ser amigos. Y estoy seguro que en México esta maravillosa civilización construida sobre olmecas, chichimecas, aztecas, mayas, tiene también el severo y gran problema de haber visto sus bienes culturales, su patrimonio de origen, extraído y sustraído en el curso de los años. Ese problema aquí lo tuvimos, señor presidente, en el caso emblemático de Machu Picchu. Pero dialogando y actuando con energía, logramos que la Universidad de Yale, y hay que reconocer que como representante de ella actuaba un gran mexicano, el presidente, expresidente Ernesto Zedillo, nos devolvieran los bienes que han sido exhibidos en estas mismas salas por unos días ante la presencia y la autoestima recuperada de más de 300.000 limeños. Estoy seguro que podemos trabajar juntos en la recuperación de tantas y tan importantes piezas culturales mexicanas y peruanas que están distribuidas a lo largo del mundo en museos, en colecciones particulares y que debieran retornar
a nuestros países para fortalecer la identidad y el orgullo de nuestros pueblos. Los saludo con todo el cariño del pueblo peruano. La música, los sabores mexicanos, la historia mexicana, desde Hidalgo hasta Juárez, que nos enorgullece tener aquí como prócer de nuestra América, a través de una estatua, de un busto, la presencia inolvidable de la lucha revolucionaria del pueblo mexicano en los primeros años del siglo XX y sus figuras emblemáticas, y naturalmente el arduo y largo trabajo de México por consolidarse como una gran nación, y hoy su valerosa lucha, a veces incomprendida, en contra de la violencia, pero su valeroso empeño de continuar con el trabajo de la modernización, que es el único camino que puede llevar a nuestros países a consolidarse en la escena internacional. Muchas gracias, señor presidente, por su visita. Lo recibimos con emoción y con fraternidad, hermanos. Gracias. Distinguidos integrantes del gabinete del presidente García, distinguidos integrantes de la comitiva mexicana, señoras y señores de los medios de comunicación, en nombre del pueblo y del gobierno de México, agradezco la cálida, la muy generosa hospitalidad del presidente Alan García, presidente de la Hermana República del Perú. Vuelvo a decir que el Perú es una nación entrañable y querida para todos los mexicanos. Nos reconocemos en la cultura inca que tanto ha apasionado al mundo. Una cultura originaria, como bien ha dicho el presidente, como fue en nuestro caso la cultura olmeca, de la cual derivan tantas culturas de Mesoamérica. Nos deslumbramos desde luego ante la grandeza de Machu Picchu, cuyas riquezas han sido en buena parte resarcidas recientemente al Perú. Vibramos, por supuesto, con la música folclórica de este gran país, en el que reconocemos a nuestros hermanos de sangre y a nuestros hermanos peruanos. Señor presidente, es una enorme alegría el confirmar nuevamente en esta visita la voluntad de nuestros países por construir una relación aún más cercana entre nosotros. Y sobre todo me alegra que se refrenden los sentimientos de respeto, de amistad genuina, de admiración mutuas que nos unen y desde hace tanto tiempo a peruanos y a mexicanos. El día de hoy hemos conversado el presidente Alan García y yo sobre temas muy importantes de la agenda bilateral y me atrevo a decir de la agenda regional. En primer lugar, nos congratulamos por la suscripción de un acuerdo de integración comercial el pasado 6 de abril entre los gobiernos de México y Perú. Este acuerdo aún deberá ser ratificado por el Senado de la República Mexicana, pero confío en que los legisladores mexicanos apreciarán la importancia de este acuerdo comercial, no solo para las relaciones entre México y Perú, sino para una mayor integración latinoamericana. Los gobiernos de México y Perú estamos convencidos de que la libertad, el comercio libre, es la vía para generar empleo, inversiones y progreso para nuestros pueblos. Una prueba indisputable está precisamente en el notable crecimiento que ha registrado el Perú a partir precisamente de su apuesta por la libertad, por el comercio, por las inversiones. Creemos en la capacidad de bienestar de comercio y del mercado, siempre y cuando estén regidos, templados, moderados por la acción rectora y equilibradora del Estado. Y por ello nos entusiasma haber dado este paso fundamental a través del acuerdo de integración comercial, que estrechará seguramente nuestros vínculos económicos y comerciales entre dos pueblos hermanos y dos economías en crecimiento. En los últimos 10 años, nuestro comercio bilateral se ha más que triplicado, al pasar de 414 millones de dólares anuales a alrededor de 1.500 millones de dólares en la actualidad. Pero estoy seguro que, en caso de ratificarse este acuerdo comercial, este acuerdo de integración,
Este aportará nuevos avances en las ya sólidas relaciones entre nuestros países. Un ejemplo que México debe tomar muy en cuenta es que hoy las exportaciones mexicanas a Perú generan alrededor de 23.000 empleos. Con el acuerdo, este número podría crecer por lo menos en 17.000 empleos más, con lo cual 40.000 puestos de trabajo podrían estar derivados precisamente de la relación comercial con Perú en los próximos 5 años. Existen enormes oportunidades de negocio para los sectores empresariales de ambos países, en la minería, en la construcción, en las manufacturas, en las telecomunicaciones, en los electrodomésticos, en muchas, en la industria automotriz, desde luego, en muchas de las áreas en las cuales México, al igual que el Perú, es muy competitivo. Y por ello confío en que la visión y la confianza de nuestros empresarios permitirán acrecentar los intercambios de bienes y servicios entre nuestros países. También en esta visita hemos finiquitado las negociaciones para celebrar un acuerdo que evite la doble tributación entre nuestros países, con lo cual se profundiza aún más la relación entre México y Perú. Quiero dejar bien en claro, amigos, que el compromiso mexicano con la integración de América Latina y Caribeña está fuera de toda duda. Es uno de nuestros más claros objetivos y trabajamos por ello con ahínco para impulsarlo. Tanto el acuerdo de integración profunda que celebraremos mañana junto con Colombia, Chile y Perú, así como el esfuerzo por integrar el arco del Pacífico latinoamericano, son ejemplos muy concretos de esta labor. Las acciones de esta alianza para consolidar el arco, el esfuerzo para celebrar el acuerdo de integración profunda que el día de mañana haremos con los presidentes de Colombia y Chile, permitirán fortalecer el trabajo desarrollado desde el inicio del esfuerzo del arco del Pacífico latinoamericano. Con el acuerdo de integración profunda, además, vamos a constituir una de las zonas de comercio más importantes, más vigorosas, más competitivas y de mayor crecimiento en América Latina, entre países hermanados precisamente por las costas del Pacífico que nos vinculan, como ha dicho el presidente García, con la región que genera más crecimiento en el mundo en este momento. En segundo lugar, ambos gobiernos hemos refrendado la voluntad de avanzar en el combate al crimen organizado transnacional. Un problema sin fronteras que hoy demanda una verdadera cooperación a nivel mundial. Hemos coincidido en que hoy más que nunca es necesario diseñar estrategias conjuntas y eficaces para combatir este flagelo que amenaza el progreso de nuestros pueblos y que afecta la seguridad que tanto apreciamos de nuestra gente. Por ello, el diálogo se ha mantenido por los cauces institucionales del más alto nivel, al tiempo que se ha dado continuidad a la colaboración en áreas particularmente importantes de seguridad, narcotráfico y combate al crimen organizado. En este sentido, hemos tenido una experiencia muy exitosa a través del Comité Bilateral México-Perú de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia. En tercer lugar, el presidente Alan García y un servidor hemos conversado sobre un tema en el que tenemos grandes coincidencias: la importancia de fortalecer los principios democráticos, la importancia de fortalecer las bases de la libertad económica y del respeto a los derechos humanos en nuestros países y en toda América Latina. Quiero aprovechar esta visita también y esta ocasión para felicitar públicamente al pueblo peruano por su extraordinaria vocación democrática y en especial al presidente Alan García por haber impulsado durante su mandato con gran visión de futuro la democracia, la paz, el diálogo, no solo en su país, sino en toda la región continental. Además, señor presidente, quiero felicitarle porque durante su gobierno el Perú ha alcanzado un gran dinamismo económico, una tasa de crecimiento promedio superior al 7% anual, que representa un sólido fundamento para la prosperidad y el bienestar de todos los peruanos. Aquí en el Perú, usted ha puesto ejemplo de cómo la democracia y la libertad económica sí rinden frutos y son la mejor vía para el desarrollo que tanto anhelan nuestros pueblos. Finalmente, en el ámbito de la cooperación, ambos presidentes constatamos los avances logrados en mecanismos como el Grupo de Amistad México-Perú,
que seguramente permitirá incrementar en el futuro las opciones de cooperación bilateral entre nuestros países en todos los ámbitos. Señoras y señores, quiero terminar refrendando que la relación entre Perú y México es excelente y hoy vive uno de sus mejores momentos. No solo eso, con los acuerdos que estamos celebrando entre Perú y México, con el acuerdo de integración profunda entre Perú, México, Colombia y Chile, estamos abriendo la puerta a una nueva etapa de las relaciones comerciales y políticas entre naciones latinoamericanas que son hermanas. Nuestras naciones, México y Perú, son un ejemplo de los grandes avances que se pueden lograr a través del diálogo, el entendimiento y la cooperación conjunta. México y Perú estamos avanzando para hacer de nuestra gran amistad una relación fuerte, dinámica y de provecho tanto para nuestros pueblos como para todas las economías de la región. Reitero mi agradecimiento a su excelencia, el presidente Alan García, y a todo el pueblo peruano por su hospitalidad y por su afecto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Continuando con el programa, se da inicio a la ceremonia de suscripción de convenios entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos en el marco de la visita de Estado del excelentísimo señor Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, se invita al estrado al ministro de Relaciones Exteriores, embajador José Antonio García Belaúnde, y a la excelentísima señora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscribirán el convenio para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos. La suscripción del presente instrumento coadyuvará el incremento de inversiones y permitirá fomentar los negocios entre las altas partes contratantes. De esta manera se propiciarán mayores niveles de rentabilidad en las inversiones recíprocas y se repercutirá positivamente en la creación de un ambiente propicio para el incremento de los flujos económicos bilaterales. Acto seguido, el señor presidente de la República, doctor Alan García, y el excelentísimo señor Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, suscribirán la declaración conjunta en el marco de la visita de Estado del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señoras y señores, se agradece la participación de la distinguida concurrencia. La ceremonia ha concluido.